Bienvenidos nuevamente a su unidad número 2. En esta oportunidad, tercera parte y final del tema análisis financiero, vamos a concluir el material de esta unidad a continuación. Continuaremos con el contenido de la tercera parte de la unidad número 2 del tema análisis financiero. Ahora trabajaremos lo que es el análisis de tendencias y lo que se necesita para el mismo, el análisis vertical y el análisis horizontal. Y el último tema que veremos en esta unidad número 2 es el análisis de tendencias. En otras palabras, varios años de información. A mi parecer, con mi experiencia como gerente financiero de tantos años, creo que esta herramienta es muy útil, porque me da la posición de mi negocio. No es lo mismo ver la situación de este año, sino que de muchos años para atrás, para que me ayuden a proyectar. O sea que el análisis de tendencias es una de las herramientas más útiles que he utilizado. Para hacer análisis de tendencias, tenemos que primero ver qué es el análisis vertical y luego qué es el análisis horizontal. Análisis vertical es sacar la proporción o el porcentaje de cada gasto con respecto a su cuenta mayor, que generalmente en un estado de resultados es el ingreso. Y se darán cuenta que por mucha experiencia que tengan, generalmente las tendencias se van marcando y manejan las mismas proporciones. Por decirles algo, en aviación, los gastos de mantenimiento generalmente son el 30% de todos los gastos. Entonces, si algún año se mira que el porcentaje va creciendo, es porque la flota se va volviendo más vieja. Pero en la mayoría de negocios de aviación, los gastos de mantenimiento son el 30%. Podríamos decir que también los de la operación, donde incluye el combustible, mano de obra, a veces cubren el 40% de los gastos. Entonces, ya se manejan montos estándar según los negocios. Vamos a ver que el análisis de tendencias nos sirve para evaluar a nuestro negocio y compararlo contra nosotros mismos. Como se podrán dar dado cuenta, las razones eran para compararse con otros negocios, pero el análisis de tendencias es para compararse con uno mismo. También este análisis vertical y horizontal nos ayuda a eliminar esa inflación que hemos platicado en presentaciones anteriores, porque si vemos crecimiento, podemos ver que el crecimiento haya sido por eficiencia, mas no por inflación. Entonces, empecemos. El análisis vertical, como les decía, es comparar todos los gastos contra el gasto mayor, que es el ingreso. Entonces, por decirles algo, tenemos los gastos de la operación, qué sé yo, el 80%, los ingresos son el 100% y la utilidad va a ser del 20%. Al pasar el tiempo, al siguiente año, volvemos a hacer ese análisis vertical para comparar todos los gastos contra la cuenta mayor. Y ese análisis vertical nos va a ir mostrando cómo se están comportando las diferentes cuentas para ver si han incrementado o han decrecido. Cuando han decrecido, podemos ver en términos proporcionales si hemos encontrado eficiencias o no. Y el análisis horizontal va a ser el análisis que hagamos de año con año, si esas proporciones han crecido o han disminuido. Voy a tratar de hacer en la práctica un ejercicio para que ustedes entiendan cómo hacemos el análisis de tendencia basado en bases al análisis vertical y el análisis horizontal. Como les digo, el horizontal es el que va viendo la tendencia de año a año, pero necesito previamente el análisis vertical. Y con ello vamos a poder comparar si el crecimiento ha sido por eficiencia o simplemente por inflación. Quiero dejarles un ejemplo gráfico. A pesar de que vamos a trabajar este material con ejemplos en clase y práctica, pero quiero que lo tengan de referencia. Les coloqué un histórico de 3 años en una empresa con las cuentas más importantes, sus ingresos y sus gastos diferenciados en las diferentes cuentas de la, pues, operación, mantenimiento, la parte comercial y los gastos financieros.
generando nuestra utilidad. Como podrán ver, a pesar de que el ingreso crece, vean las utilidades de cada año. El primer año las utilidades fueron iguales y el tercer año creció, pero eso es en términos monetarios. Revisemos si realmente esto es rentable en términos proporcionales. ¿A qué me refiero? Que en la parte monetaria parece que creciera, pero en términos de eficiencia no lo sabemos. Eso lo podemos saber con nuestro análisis vertical, que es una forma de indexar. Como podrán ver, fíjense la utilidad del segundo año. A pesar de que los ingresos crecieron de 100 a 120 mil, las utilidades decrecieron de 20% a 17%, o sea que en términos de eficiencia disminuyó. ¿Qué es lo que hacemos los financieros? En vez de ir a revisar todas las cuentas, empecemos con las cuentas que realmente se crecieron muchos y vamos y atacamos ese problema en nuestro negocio para tratar de bajar costos. Fíjense, la operación, el primer año era 40%, el segundo año es 38%. Quiere decir que en términos monetarios creció de 40 a 45 mil, mientras que en términos de eficiencia bajó de 40 a 38, o sea que nos volvimos más eficientes en la operación, a pesar de que el monto creció. No obstante, en mantenimiento creció y mucho. Así como la parte comercial, que es lo que generalmente nos dicen las demás áreas. Mire, para crecer hay que, para vender más, hay que gastar más. Cosa que no es cierta, puede hacer que en términos de eficiencia o de rentabilidad crezcamos, pero no tanto. O sea, ¿qué debería hacer aquí como financiero? Ir a revisar los gastos comerciales y los de mantenimiento y ver la razón del por qué crecieron tantos en términos proporcionales estas cuentas, tanto la de mantenimiento y comerciales. Y les jalamos las orejas porque crecieron mucho. Así como podrán ver que los gastos financieros se mantuvieron y eso hicieron una eficiencia. La operación creció, pero bajó en términos proporcionales, o sea que ellos están haciendo muy bien su trabajo. Pasemos al año 3. En el año 3, nuevamente, en términos monetarios, crecimos de 120 a 140, pero veamos en términos de gasto, fuimos más eficientes. En vez de crecer, disminuimos los gastos, o sea que ahora sí la utilidad es mayor, crecimos un 21% con respecto al año 2, está mucho mejor, y con respecto al año base o el 1, pues también está mejor. O sea que este año sí ahorramos. Seguimos ahorrando en la operación porque vemos que baja del 38% al 36%. Mantenimiento, a pesar de que no llega a los niveles originales del 30%, pues por lo menos bajó 1 al 33% que teníamos el año 2. Comerciales, pues a pesar de que se mantuvo igual, no ha llegado a los niveles de eficiencia que tenía en el primer año. Hay que seguir trabajando sobre los mismos. Los gastos financieros que se siguen manteniendo igual, pues mantuvieron su misma proporción. Lo bueno aquí del tercer año es que estamos mejorando. O sea, si se dan cuenta, nos estamos comparando contra nosotros mismos año con año con sus tendencias, con su análisis vertical. ¿Qué es lo que hacemos en el análisis horizontal? Todo esto que les he detallado. Estar comparando año con año las cuentas para ver si lo estamos haciendo en forma eficiente o no lo estamos haciendo tan eficientemente. ¿Qué es el análisis vertical? Pues compararnos contra la cuenta más grande. De todos modos, les dejo este ejemplo solo para que ustedes puedan revisarlo, pero lo vamos a trabajar en los ejercicios de clase. Bueno, mis estimados alumnos, hasta aquí la unidad número 2. Continuamos próximamente. Cualquier duda, no olviden que tenemos todos nuestros medios de comunicación.